Disculpe, la entrevista para postular. Sí, entrando a la izquierda de la sala 2. Gracias. Hola. Deja el juego. Buenos A veces estas cosas me ponen nervioso. ¿Sí, eh? Soy de Chillán. Qué curioso. ¿Puedo seguir leyendo? A ver. Nello Torino. Ese soy yo. Chalón, ¿qué estás haciendo acá? Vengo a la entrevista, po. Tú sabés. No insistáis, no te puedo dar esperanza. ¿Pero por qué no, po? Tú cachai. Pero dame una oportunidad, por lo menos, po. Dame una explicación, po. Todos los años lo mismo. No, no, no. Todo porque soy judío. Estaba el Chalón afuera. Pasa. Nello. ¿Cómo te llamas? Nello. Nello Torino. Toma asiento. Gracias. ¿Y por qué viniste a la Rus? ¿A la qué? A la Rus. La Residencia Universitaria de Santiago. Así nos autodenominamos. Hay que ganarse la condición de rusano. Con lealtad. Con fidelidad a Cristo. Aquí hay universitarios de escasos recursos de todas partes de Chile. Algunos, o muchos, son becados. Evitamos la discriminación. Queremos llegar a la autogestión y, por sobre todo, lograr una residencia donde todos se sientan bien. Creo que es lo que quiso decir Drago. Que por ser el presidente es además el encargado de pastoral. ¿Qué es eso? Aceptado, estamos muertos. Relájense. Sí. Si a mí no me hacen nada ni a los que estén conmigo, compadre. Soy como un salvoconducto, ¿cachai? Aquí están los resultados. Menos mal. Tú, Arica, se queda media hora más. ¿Eres de Arica? No, no. De Guara, la Santa República de los Limoneros Fantasmas. Ah, sí, son famosos los limoneros fantasmas de Guara, son buenos los limones. Ah. ¿Cómo te llamas? Nello Torino. Aquí estoy, pieza 12, segundo piso. Saliste de cabo, compadre. Oye, y trata de entender que los limoneros fantasmas son fantasmas justamente porque no existen. Ubíquese por allá, voy a decirle algo. Rápido. Ya, les voy a presentar a Drago y a Patoso. Los que tienen la pieza de la 1 a la 20 se van a ir con Drago y de la 20 en adelante con Patoso. Bienvenidos.
¡Ya, vos! ¡Me arma una filita aquí rapidito, por favor! ¡Ya, vamos, rápido! ¡Que no tenemos mucho tiempo, ah! ¡Ya, pues! ¡Alíguese! ¡Derechita, por favor, derechita! Vos te me vayas a cortar el pelo, ¿ah? Si no, los caros se han hecho una confundida. Oye, gordito. Ven para acá. Ven para acá, gordito. Ahí tenías el chorito más encima. Aquí las cosas las mando yo. ¿Escuchaste? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La ciudad, o vienes a...
esta trunca, bro, te vas a tomar. ¡Presidencia! Bien, vos sos mi amigo, vos te quedás acá un rato. A cargo del escopete, permiso, ¿ah? Usted lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy bien, compadre. Mira. Uy, chao. Pendejo, échate otra cosita. Oye, ¿hasta qué hora voy a estar acá en el bal? Oye, vos, es que yo también quería ir para... Hola, ¿me dais bebida? ¿Bebida? ¿Bebida? ¡Claro! ¡Corre! Ha venido la señorita al mejor bar de la capital a saciar su sed con el barman del momento, Nelo Torino, el cual va en busca de la fuente de energía y para un bello cuerpo y una mirada fulminante. Y luego llega con el néctar para esa mirada. Gracias, compadre. Gracias. Oye, bonito tu gorro. Fracasó la misión. Galán. A mujeres sobran, no sabes lo que se pierde. No, yo sé lo que te perdiste por eso. Sale, pendejo. Puta, qué rica. Si la mejor carne se la comen los perros. No, algo tendrá el drago, pa. Se han grupido a dos minas en esta noche y no ha pasado nada. Déjalo tranquilo, no necesita vigilante de poto. Y le agarrará una tipita esta. Ya, ándate, borracho. Llegó la cerveza, cabrón. ¡Eh, capatazo! Vamos a brindar por los hueones nuevos. ¡Eso, por los novatos! Salud, bienvenido. Salud, bienvenido. Salud, hijito. ¿Qué te pasa, cochino culiao? ¿Cómo escupir la weá, cochino? ¿No te haces esta weá en meado, weón? ¿Quién fue el coche de su madre, weón? ¡Fue el Pato Solí! ¡El Pato Solí! ¡El Pato Solí, weón! ¡De coche su madre! ¡Vamos, me dale la pieza, weón! ¡Vamos, me dale la pieza! ¡Patoso culiao! ¡Patoso culiao! ¡La venganza está ese ya! ¡Después te voy a pillar igual! ¡La venganza es eso!
¿Ya vos qué? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas tú? Drago, me llamo. Drago. Drago, sí. Drago. ¿Y tu gracia, Marcelina? No, es que no me podís preguntar cuál es mi gracia. ¿Por qué no? Porque es como provinciano. Ah, bueno, pero es que yo soy de provincia. ¿Oye? ¿Ah? ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué importa cómo me llamas? ¿Cómo que qué importa? Claro que importa. A mí me importa mucho cómo sabes cómo te llamas, porque así yo puedo llamarte y saber, qué sé yo, no sé, pues si tuve la guatita, si, o si... ¿O si qué? Si quieres salir conmigo. Es que tú deberías haberme preguntado si quiero salir contigo. Ah, bueno. Sí, tienes razón. ¿Qué? ¿Quieres salir conmigo? A ver. Mira. Ah. Ya. Sí, podría ser. ¿Y cómo voy a salir contigo si no me das tu teléfono? Me tendrías que dar el teléfono para poder llamarte. ¿Te llamo o no te llamo? Llámame. ¿Te llamo al tiro? Sí, llámame. ¿Te llamo al tiro? Ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola. Buenas noches. ¿Esta era la señorita? ¿Qué señorita? Una señorita maravillosa que estaba el viernes pasado en una fiesta. Sí, ella tiene una blusa negra, unos ojos maravillosos. ¡Sí, vi eso! ¡Chao! Oye, ¿y el teléfono? ¡No me diste el número, pues! ¡221-7216! ¿72 cuánto? ¡16! ¡221-7216! ¡221-7216! ¡221-7216! ¡221-7216! Oye, ¿podrías, weón, dejar de ver cada puerta y ayudarme a llegar esto? Tómalo ahí. ¿Qué pasa este otro, weón? ¿Cómo esto? Ponte ahí. Ya, weón, tómalo ahí. 2216. ¿Qué querí? ¿Acostarlo, po? Puta, pero no está acostado. No, pues se puede resfriar, po. Ya. Pero, hay que ponerle pijama a este, po. Tira los pantalones por acá abajo. Yo se los desarrocho una de ellas. Y los bajamos. Ya. Agua. A ver, espérate. ¡Oh, una pera, no! ¡Ya, Juan, tira! ¡Ya, Juan! ¡Ay, chucha! ¡Vos haces lo que puedo! ¡Ya, Juan! ¡Tíralo de ahí arriba! ¡Puta, que te haga el caso! ¡Estoy curado, pero no soy maricón, Juan! ¡Pero vos me vas en eso, Juan! ¡Puta, me da cachetadita, Juan! Aló, mamá, soy el Pillo. Qué pena que no esté en la casa y te llamo para contarte que quedé en la RUS y quedé con beca, así que para que le conté al papá, porque para que no se preocupe por el asunto de la plata. Y estoy bien y si puede me llama más tarde. Chao. ¿Qué te creí, hipócrita? ¿Qué te creí, poca con más pedo?
¿Qué es eso? Son los cartulas que están peleando de nuevo. De mierda. ¡Qué requete contraculeado! ¡Hijo de la puta más culiada! ¡Estúpido! Ah, no. Me cagaste, weón. Cualquier cosa menos estúpido. Dale, pendejo. Te quiero, weón. Torito, Torito. Para eso entra, compadre, y venga a llevarlo. No te importa que te llame Torito, ¿no? En realidad me llamo Torino. Nelo Torino. Ah, Torito, Torino es la misma weá, compadre. Además va a tener el honor de entrar a la 10. La más ilustre es el carrete rusano, papazote. Avante. ¿Nos gusta la pichulita? ¿Y este pendejo? Le pedí que nos ayudara, pues mira, tremenda cagadita. Mira, weoncito. Aquí los del GAP nomás tenemos derecho a nombrar a la pichulita. Cartulino el presidente. Él dice sábado gigante y todos los japianos contestamos. Nos gusta la pichulita. Pero el que no contesta rápido, tiene que pagar. ¡Paga! Tranquilo, tranquilo. Es una broma, nos sacamos el Atlético la risa. Son lo mejor, bueno, actúan en el Paseo Humada. Chalón. Este es Torito. Viene Chillán, al lado de Bulnes de nosotros. Bienvenido. Los amigos de los cartulas son también mis amigos. Estuvimos juntos en la entrevista. Tú te fuiste enojado. Aguarda con este judío. Ha postulado por 5 años consecutivos. No sé para qué postula. Aloja en la rusa la mala. Cae en la pieza que le pille la noche. ¿Ves la cartita de presentación que me dais? El más ilustre lo ha llegado, compadre. Y dice que no lo dejan entrar porque es judío. Sin duda es discriminación étnica. Buena, piel roja. Oye, para, ¿eh? Deja huearme porque por respeto por tu hermano no me acrimino contigo. Y se enoja la weona. Ya. Torito, ¿por qué no me voy a ayudar a limpiar? Si gozaste el show, podrás cobrar. Oye, ¿y siempre queda la tremenda cagada? Ah, depende de la emoción y el desplazamiento escénico. Pero un día van a terminar mal. Raro, raro. De preferencia pescamos al primero que se cruce y le sacamos la cresta, man. Y así nos ahorramos que la cosa quede en familia, po. Talla, pendejo, man. Lo bueno es que sirve como la mejor de las terapias, man, ¿eh? Para liberar un poquito de tensión. Sí, pero hay otras formas. Porque cada cual sabe cómo se desahoga, po. Por ejemplo, el Panchito de Guara, ya lo conociste. Se encierran sus revistas porno y se macabea todo el tiempo, ¿eh? Otros juegan a la pelota y patean hasta que se revientan los dedos, ¿eh? ¿Me cachai, no? Aquí cada loco con su tema. Y todavía no encuentro el mío. A ver, compadre, cualquiera cosa menos desesperarse. Lo más importante es que hagas lo que hagas, siempre trata de hacerlo con alguien, nunca solo. Es que a eso me refiero, es que es difícil encontrar ese alguien aquí en Santiago. Digo, una minita. Estáis loco, compadre. Santiago está lleno de mujeres, man. Está lleno de princesitas hermosas. Y también de camboyanas o guerreras. Me capicho, bambino. Hay minas por todos lados. Lo que es difícil cosechar aquí en Santiago es la mina. Bueno, a eso me refería. El problema es que no va a pasar mucho tiempo cuando empieces a necesitar las minas. No es lo que te hará a los santiaguinos de salir por ahí, man, y conocer una camboyana, man, y subirte arriba al caballito. La mina es la que los machos de la Rus no pueden darte, weón. Ponerte el hombro, sentirte llorar, alcanzarte el pañuelo, prolongar esa hermosa y tibia mesa de provincia puesta para el té con pan amasado. Yo no me voy a acostumbrar. No me quiero acostumbrar aquí a Santiago. Nunca olvides. En esta vida estamos permanentemente probando cuán machos somos. Hace falta llorar, hermanito.
enterrar sin asco la cara en el hombro de un hombre. El gap es la mina para nosotros. Aquí lloramos sin asco los hombres. Y te rejuro que esas lágrimas, weón, que son tremendamente amargas, retumban en los pasillos y paredes de toda esta Rus. Por lo que sé, ustedes se dedican al puro hueveo nomás. A ver, ¿y qué es el hueveo para los que te cuentan huevas? Yo te cuento, pendejo. Son las lágrimas potenciadas por la más gratuita amistad. Donde la diferencia se marca por una jerarquía que inventamos y que no es más que parte de un juego. No, Torito, no es un simple hueveo. Es el más sublime de los hueveos. Por eso te digo, aquí mientras más tú seas, más te aceptan. Ya, viejito, parece que se me echó la yegua. Así que me voy a tirar un ratito. No le quito más tiempo, compadre. Así que nos vemos más rato. Me deja la puerta cerradita. En mi gobierno, el casino será más barato. Habrá agua caliente por más tiempo en las mañanas. Apoyo profesional. Campeonatos deportivos para todos. Más seguridad. Un fondo común para imprevistos. Me preocuparé de los problemas reales de la gente. Hola, ¿sabes que somos de la campaña de Piraña? Vota por mí. Hola, vota por Piraña. No. Oye, Turito, están colocando la urna a los del Tricel, ¿por qué no van a cachar los candidatos? Uy, ¿quiénes son? Mira, Drago, de Concepción, que te regala condones. Y este Rancagüino Mamón, no lo pesquí, viejo. Oye, ¿tú no quieres ser candidato? Ya, dale. Deja cagadita. Muchachos, el Drago ya está inscrito. ¡Bien! ¡Vamos, Drago! ¡Vamos, Drago! ¡Vamos, Drago! ¡A ganar! ¿Cómo estás, Torito? ¿Estamos listos? Por fin elecciones, Torito, qué buena, ¿eh? ¿Qué tanto tiempo? A lo mejor nada para ti, pero para los que queremos generar cambio es algo emocionante. Y lo tomamos en serio. Anda tomándolo en serio tú también, porque así podremos generar cambios en la conciencia de este país. Y esta es la única forma de hacerlo. Yo creo que le estáis poniendo mucho, Pedrito. Ya, vamos a tomar eso, si no nos vamos a agarrar la cola. No, espérate, Son 5 minutos para las 5. No, me puedo mover de acá. Puta, ¿qué le ponís? ¿Qué más va a llegar, Pedrito? El cierre de inscripciones es a las 5, lo dice claro los estatutos. No va a llegar nadie. Mira, te lo voy a mostrar. Mira, aquí está. ¿Cómo estás, patoso? Esta es un poco seria esta weá. Puta. ¿Qué te diga? Hola, Bernito. Vengo a escribir un candidato nuevo, Cartulino. Oye, lo correcto es Pedrito. ¿Traes las 10 firmas? Traigo 9 nomás, pero no pongas exquisito, po. No. Es suficiente, po. No. El estatuto normativo de las internas según el Tricel es claro. 10 firmas. Puta, weón, no puedes ser tan perno si es para la residencia nomás. Sanción por insultar a un miembro del honorable Tricel. Oye, pero no podéis ser tan sacotrola, po. 10 firmas. Puta. Oye, pendejo. Pégala, salvada. Es por el bien de la Rus. Vamos.
¿Cuántas firmas eran? 10. 10 firmas. Nos vemos, Pernito. ¿Vamos a tomar 11? Chao, Pernito. Cartulino. 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 No hay más votos, recuento, por favor. Drago tiene el 5% de los votos, Piraña el 3% y Cartulino gana con el 92% de los votos. ¿Cómo que está viciada? Claro que está viciada, pues cuestión que tú sumís nomás, porque tú cachís los comandos cada uno de nosotros y te das cuenta que ganamos. ¿Qué pasa? Oye, compadre, lo que pasa es lo siguiente, me vais a escuchar. A ver, ¿qué pasa? Si tú sumas en los comandos de cada uno de nosotros, el ganador más de 85% no puede tener. Bueno, bueno, si así lo estiman los residentes, iniciaremos un proceso de investigación, aunque no creo que haya ninguna duda. A ver, dejémonos de huevada. Yo creo que ya estamos lo suficientemente grandecitos y maduros como para andar con estas tonterías. Que levanten la mano los compañeros que votaron por mí. ¿Y vos también? Pues estoy entretenido, weón, pues. Sábado gigante. ¡Nos gusta la pichulita! ¡El gol! ¡El gol! ¡Es uno solo! ¡Se llama! Silencio, silencio. Aquí está Torito. En adelante, Capito. Gestor y puntual del triunfo de hoy. En realidad no sé a quién le ganamos y todos votamos por Cartulino. Pero nunca falta por qué tomar. Señor presidente vitalicio el GAP. Asunto más importante que he logrado hoy. Yo, como encargado de la comisión de disciplina, exijo que este conche su madre sea aceptado como miembro activo del GAP. ¡Sí! Entonces, brindeo por Torito, Agapito, ¿cómo se llama este huevo? ¡Grande Chile, grande! ¡Somos gigantes! ¡Nos gusta la pichulita! ¡Bienvenido, huevón! ¡Eso! Deberíamos organizar un campeonato de fútbol acá. ¿De más, weón? ¿De más? ¿Tú crees que vamos a poder hacer algo en esta residencia? Pero si tienes todo para hacerlo, Cartulino. Huevá, weón. No es la vida ser gapiano, rusano, ingeniero, profe, weón, o lo que chucha quieras ser. Hay que ser hombre. Eso es lo que hace grande al GAP. Los que están ahí. Y jamás nadie te da la espalda. Y eso es difícil. Porque uno siempre saca las garras con los que más quiere. Yo soy hombre. Trato de ser consecuente nomás. O sea, un pendejo que quiere hacerse hombre. Y si no eres lo suficientemente hombre, esta huevada te come, Torito, te come. Santiago es maldito para los que venimos a provincia. Yo a veces todavía siento minutos
en que quiero volver a Bulnes y aferrarme a mi mamá, weón. Y llorar, weón, y llorar hasta que... te ahogas en los putos mocos, weón. Bueno, pero tengo que crecer nomás, weón. Y con nosotros no voy a crecer mocoso, weón, si con Cueva llevamos la mitad de la carrera cuando ya deberíamos haber terminado. Al GAP entran solo los fuertes. A ver, ¿y qué tan fuerte? Si tú me acabas de decir que te querís volver donde tu mamá. Yo no pienso volver todavía. Voy a volver con mi cartón, man, con plata, a taparle el hocico a todos los que me quieren ver llegar fracasado. Tienes razón, pendejo. Hagáis caso a lo que te digo. Pero cuando el hambre te haga vomitar y la frustración tras la frustración te hagan ver las ruedas del metro como algodones, cuando la soledad te empieza a gustar porque te estás acostumbrando, o cuando tu novia te diga que soy demasiado fome, man, y se fue a abrirle las piernas a tu mejor amigo, ahí ven a gritarme en la cara: ¡no me voy! ¡No me voy! Voy a ganar. Me la puedo. Se murió en Cartula.
¿Qué hacía en la capilla judío? Escucho, en el silencio. Acompáñame. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eha. Shalom, ¿tenís dónde quedarte esta noche? Me voy a quedar con Cartulino. No te preocupes. Vamos al bar a tomarnos un vinito y te quedas conmigo. Vamos. Con el Cartulino la hemos vivido toda. ¿Sí? Hemos sido amigos de carrete, de copete. De tontera, en realidad, si uno cuando está cosido se ríe por cualquier cosa, ¿cachai? Pero también hemos desarrollado esa amistad de la conversación, ¿cachai? Del conocerse. Más de una noche nos hemos quedado hablando así, quizás como nosotros, hasta las 6, 7 de la mañana. De nada, pues, de nada. Metafísica pesada. Tiene su espíritu el Bruté, que es el amigo ese. Pude, lo conocí hace como 4 años. Yo iba a la Rus, iba a buscar a unos compañeros del partido. Y ahí estaba. ¿Del partido? Parece que no me hubiera presentado. Además de místico y filosófico, soy un animal político. Soy de la izquierda. O podría ser de otro sector. Soy de la izquierda. Soy pobre. Soy pobre. Y creo en Dios. Morenita, sí. Crespita, tenía el pelo largo, negro. Muy bonita, unos ojos grandes, una gran sonrisa. Sí, señor, sí, con ella. Sí, yo con ella quiero hablar. Es que lo que pasa es que no tengo más plata, por favor. Bueno, discúlpeme. Sí, perdón, mil disculpas. Lo que pasa es que yo no tengo más... Muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Conmigo? ¿Con el Drago? Sí, el provinciano. ¿Cómo has estado? ¿Sabes que puede ser súper directo? Porque no tengo más plata. ¿Quieres salir conmigo el día de la noche? ¿Ya? Pero yo te podría pasar a buscar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Y entre qué calle queda eso? Ya, pues. Como en 2 horas voy a estar ahí, ¿eh? ¿Ves que vale la pena sonreír la noche en tiempo de florista? Sonreír a la noche en tiempo de florista. ¿Y qué es esa wea? Ay, ay, ay. Otra larga noche. Pasó, quedará en la memoria todo. Nelo, gracias por la extraña cama que me diste, ¿eh? Nos estamos viendo, me voy para la U. De nada, Chalón, nos vemos. ¿Qué hay, Capito? No me digas que te está llegando la lipira, que te estás levantando temprano. En una de esas está la mala costumbre de ir a clase. ¿Cómo están? Aquí estamos, pues, pendejo. Vamos a la despedida al más grande. Los acompaño. Thank you.
Solo piensa, Capito. Solo piensa que queremos tener todo el tiempo del mundo. Todo el esfuerzo puesto en mí, ya es tarde. Todo lo que tenía para ofrecerle a mi padre, se lo voy a mostrar después a una tumba. Aló, mamá. Hola. Bien, bien, ¿y tú? Sí, no, en la universidad me ha ido súper bien. Sí, bien, bien. Sí, con amigos, compañeros y todo, súper bien. En serio, de verdad. Sí, mamá, ya. Ya, ya. Sí, en serio, ya. Oye, ¿sabéis qué? Me están llamando para ir a comer, así que después te llamo, ¿ya? Chao, chao. Forma es que saque mi carrera, un delito. Sí, pues, no termino mi carrera. Y un reciente. Cartula, weón. ¿Cuándo llegaste, weón? ¿El cartulino? Puta, llegué recién, po. El cartulino sale mañana, apenas termine los trámites. ¿Cómo quedaron en tu casa, po? Durmiendo, po. ¿Cómo preguntáis eso, saco? Están con pena, po. Oye, ¿pero quién llegó? Un reciente nuevo, po. Eso de reciente está por verse, viejo, ¿eh? Aquí la pertenencia se gana con la prueba de la virilidad. Yo no me meto más en esas cosas. Ya, cartula, ya. No, pero igual hagamos algo. Sí, bueno, pero ¿por qué no marcar la diferencia, po? Sí, lo pasamos por la fila del medio y todo se acabó. Ay, qué lata, po, fome, con uno solo. No, porque mejor nos lo invitamos, po, acá y nos tomamos los tintitos. Eso, buena idea. Oye, yo tengo un tinto que me regalaron. Vamos. Oye, hermano, ¿y de dónde sois tú? De Coquimbo. ¿Y cómo llegaste? En bus. ¿Cómo voy a venir? No, acá. Está bueno para las minas. Hola, yo soy Nelo Torino, pero mi amigo aquí me dice Agapito o Torito. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mauricio. Los muchachos me contaban, nos trataban de contarme a qué se dedican. Lo que yo recién este año nomás pude entrar a la universidad. Estoy en Derecho en la Chile. Ah, yo estoy en Ingeniería en la Chile, somos tocayos. Por la Chile, los dos estamos en la Chile. Ya. Oye, ¿por qué no pasáis a ver la residencia? ¿Se la podríamos mostrar mientras, no? Ya, pues. Ah, vamos a echarle una miradita entonces. O sea, yo decía como que la conociera y la viera y me entendiste. Sí, sí, no te compliques. Mira, a mí me dieron la pieza número 3, pero no sé la, cuál es. ¿La 3? ¿Esta que está acá al frente? Pues. Sí, ¿a dónde? ¿Me podrías llevar del brazo? Mira que todavía no conozco bien ya, el lugar. Sí, sí. Pasemos nomás. ¿Te llevo el brazo? Ya. Gracias. Oye, esta fue mi primera pieza, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Es un poco húmeda y tal vez demasiado oscura. Pero si te acercáis a la ventana y la abrís bien, te puede entrar más luz. Y el sol no te va a molestar en las mañanas. Y de aquí tenía una tan bonita vista, ¿no? Digo, siesta. Te podéis pegar una buena siesta. Te voy a acostumbrar, ya voy a ver. Oye, relájense, sí. Ya se van a acostumbrar. Les va a costar más a ustedes que a mí parece. Nosotros nos vamos ya. Bueno, ¿qué? Si necesitáis algo, mi pieza es la 12, ¿ya? Vale, ¿la puerta verde o amarilla? Perdona. Sal al pasillo y gritas a Agapito. Yo siempre estoy allá en la pieza, ¿ya? Okay, gracias. Chao. Aquí está tu mochila. Gracias. Sí.
Ahora sí, vos cabros, ¿ah? ¿Eh? Este es el partido al que querían enfrentarse los de Triana, ¿ah? ¿Eh? ¡Ahora Capianos a ganar! ¡Vamos a la gorda! ¡Vamos a la gorda, man! ¡La chucha! No, oye, pero me tienes que hacer caso, compadre, si yo soy el que ordeno. Soleado, estamos en tus manos. Después del partido de más. Sí, le vamos a forrar y vamos a dar una cerveza. Cantado en el arco. ¿Qué onda? Oye, sapo, vos estás mal del chape, viejo. ¿Cómo se te ocurre meter a Mauricio al equipo? ¿Y vos sois el capitán acaso? Yo soy el capitán, weón. Yo digo que lo dejo jugar. ¿Y si le pasa algo? Ya, weón. Es que no puedes jugar tranquilo, viejo. Ese es el problema. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, yo ya estoy bastante grandecito y me sé cuidar solo. Así que ustedes jueguen tranquilito y hoy día verán un milagro en esta cancha. ¡Milagrito! Se habla. ¡Capitán está al centro! ¡Vamos, mi capitán, al centro! ¡Vamos! ¡Bueno, vamos, ya! ¡Toma, Mauri! ¡Mauricio! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mauricio! ¡Mauricio, va al otro lado! ¡Oh, no! ¡Suya! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Pero Mauricio! ¡Sí, bueno, Mauricio! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Gol! 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 Suave, tierna y melodiosa, Maurito son 10.500 pesos. ¡Buena, buena! ¡Sada gigante! ¡Nos gusta la pichulita! Ya, vos, Cartula, póngase una buena a usted. ¡Hola, hola! Brindo por ti, por alguien, porque ese alguien seas tú. Y para que cuando tú brindes por alguien, ese alguien sea yo. ¡La pichulita, Cartula! ¡Tiene que ver a la hawaiana! Llevo el pillo, pobre weón. ¿Por qué, pobre weón? No sabía, estoy terrible enfermo, weón. Terrible angustiado y entregando resultados en un examen. Pillo, ¿cómo se fue? Bien. Fuera el pillo. Todo indica que tiene cáncer, Torito. Cáncer al páncreas. Capianos, yo creo que tenemos que hacer algo. Tenemos que tratar de estar cerca, averiguar más y atrevernos a preguntar con cuánto. ¿Con cuánto cuenta? Bueno, pero ¿le avisó a su familia? Quiere viajar hoy. Ahora yo creo que sería muy bueno que alguien lo acompañara. Patoso, tú que eres de Talca, si entre todos hacemos las monedas. Pero en ese caso a cualquiera. También es cierto. Agapito, te voy a pedir que seas su oreja. Que esté cerca de él todo lo que necesite. Todos por experiencia sabemos cuán difícil es la soledad. Ya, po.
Pillo se puede. Me acabo de enterar. Compadrito, si necesita algo, puede contar conmigo para lo que sea. Si hace falta plata, no sé, vamos a hacer algo. Vamos a salir de esta, compadre. Marcela, súper lindo, me encanta. No, de verdad que me gusta mucho. Imagínate todo el tiempo que yo tratando de saber cómo te llamas. Oye, aparte de decir textos de películas, ¿qué más? Mira, a ver, contemos. Soy encargado pastoral. Ya, ¿ah? La residencia. Me gusta jugar fútbol y estoy en la universidad. ¿Qué estudias? Derecho. ¿Dónde? En la Chile. Bacano, ¿no? Debe ser emocionante. Bacán porque te da como la posibilidad como de conocer N cosas, ¿te das cuenta? Además que hay gente muy importante en Chile que ha estudiado Derecho, entonces eso me parece bueno. ¿Y gran futuro aparte? Sí, yo creo que sí. Oye, Marcela, yo te quería hacer una cosita. parezco tonto, pero ¿sabés lo que pasa? Es que yo... A mí me gustaría saber si tú estás pololeando. Mira, depende. ¿Cómo que depende? Si tú estás pololeando. No. ¿Sabes qué hago? Me siento bien contigo. Yo también me siento súper bien contigo. Es que yo quiero ser tu pololo. ¿No encontrás que...? Que es como un poco luego. Eres muy provinciano. Me quedan lágrimas, Torito. Sufro y sufro. Deja de sentir pena por ti, pillo. Piensa en todos los que te quieren y en todos los que estamos contigo. Es una carta de mi padre. Él era carabinero y le dio lo mismo que a mí.
Se suicidó. Ya no aguantaba los dolores. Pero tus papás no son de Talca y tienen campo. Me acabo de enterar que soy adoptado. Y que mi padre quiso, al momento de morir, que supiera de él. Lo habían escondido. Tienen tu misma letra. ¿Y ese oso? Manolito tiene cáncer. Es de mi grupo terapéutico. Lo tiene más avanzado que yo. Se lo está comiendo. Es un niño muy alegre. Me da fuerza estar con él. Me encuentro sentido a la poca vida que me queda. Imagínate, Torito. 7 años nomás y se está muriendo. ¿Qué hay, Agapito? Es de Manolito, el niño amigo del Pillo. Puta, que dibuja lindo el pendejo. Yo vi al O sea, el Pillo sabe. Sí. ¿Dónde está? Hola. Hola. Sí. No he visto el Pillo. Después que se fue, no lo he visto. No hay combate, no. Está sobre el fondo. Bueno, pero era de esperarse. Vamos a hacer oración por nuestro pequeño y desconocido amigo Manolito, que hoy fue llamado a la casa del Señor. Nos ponemos de pie. Nos tomamos de las manos y lo hacemos con la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Pillo? ¿Pillo?
Yo no te he buscado toda la tarde. Estas son las últimas. Llamó a su hermano. Pide que la respetáramos su dignidad. No quiere que lo veamos como está. Ya bastante milagro sucedió con todo el tiempo que ha sobrevivido con ese cáncer de páncreas. ¡Ese es un huevón! ¿Qué me importa a mí cómo se ve? Pero tenemos que respetarle su... su huevada, supongo yo. Mira, Cartulino, fuiste tú el que me metiste en esto. Fui su vida durante todo este tiempo. Su sombra. La oreja que me pediste que fuera. Estoy hecho mierda y me voy a volver loco. Y más encima la mijita rica quiere que no la vean, que saben lo que necesitamos nosotros. Es él el que se está muriendo, Agapito. ¡Me llamo Nelo! ¿Cómo te llamís, pendejo? Pero déjalo morir tranquilo y comienza a vivir vos. Adelante, lo tiene. ¿Bueno, estamos? Estoy por dormirme, ¿vos qué hay? Un distinto, no hay que llevar una semana sin faltar a clase y hay que celebrarla. Estoy cansado, mañana tengo examen. Uy, no, por favor. Pero Cartula, ¿qué le hace el agua al pescado? Ya, tome. Uy, no, pues tengo que madrugar y el examen es peludo. Pero ya, pues, weón. Un traguito y listo, nada más. Sí, pero soy mala onda, weón. Ya, pues. Ya, pues. Pero he choleado, ¿ah? ¿Eh? Bueno, está bien, pero uno nomás, weón. Eso, weón. ¡Pillo! ¡Pillo, puta! ¡Ay, tanto tiempo, pillo! ¡Acá estamos, weón! ¡Pelo, ven! ¡Salta ahí! 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 ¡Salta escuchó su madre, nunca estuvo enfermo. La carta a su padre la escribió él, la llamó a su hermana, la hizo él. Nelo, no existe ningún Manolito, ninguno. Es todo cuento. Oye, Carlos, van a matar. Nelo. Nelo, olvídate la weá, vamos para adentro. ¿Pero por qué, choleado? ¿Por qué? Puta, porque el weón está enfermo, pues, weón. Si hace 6 meses lo echaron de la universidad y en vez de asumir, de pedir ayuda, inventó toda esta weá. Puta, el fracasado de mierda, weón. Ahora sí se quedó solo y por weón. Ya, vamos para adentro, compadre. Vamos para adentro.
¿Y vuelves? ¿Vuelves? Tengo que tomar la pega de mi papá. Pero, ¿y tu carrera? A veces hay cosas que son más importantes. Me voy, Nelo. ¿Pero cómo no va a haber otra solución? ¿Todo tu esfuerzo lo voy a echar a la basura? ¡Tú naces con el cartulo! No, no, si era el cartulo o yo y... Obviamente no hay dónde perderse. ¿Te acuerdas aquello de la esperanza de la familia? El cartulo es la esperanza. Pero siempre lo dijiste en broma. La vida es misteriosa, amigo mío. El cartula es el cartula y por él darías tus ojos, ¿no? Todo, Nelo. Todo. Y tu pendejo cuida la cosa. Recuerda siempre que es muy difícil mantenerse vivo en las carreras. Pero está ahí en tus últimos semestres. Tu carrera, tu futuro. Aquello de la tumba. Cartulino, piénsalo. ¿Qué dice el cartula de todo esto? ¿Los demás? Algo dirán cuando se enteren. Nadie sabe. Adiós, Agapito. Voy a terminar, cartulino. Voy a dejar mis huesos por ser profesional. Y te lo voy a restregar. Porque te lo debo. ¡Lo juro! Si lo hace porque te quiere. Se lo pedí yo, sapo. Se lo pedí. No. Tal vez si me hubiera preguntado, hubiéramos buscado otra solución. Pero tal como tú lo hubieses hecho por él, él lo hizo por ti. Po. Mejor piensa que no tenés que fallarle. Y yo sé que él estaría feliz. Po. Y más que orgulloso si tú en vez de recriminarle tanto, sacáis tu carrera. Po. Y rápido. Po. Se nos fue el cartulino, ponerlo. El muy maricón y lo avisó. Sí, sí. Sí sé. Yo lo fui a dejar. ¿Viste, sapo? Ni siquiera a mí me da la oportunidad que yo lo vaya a dejar. Sino que se vaya con este. Oye, este cartula. Este parece apreciar mucho más lo que hace tu hermano. Yo lo vi llorar, cartula, por lo que está haciendo. Y si no fuera porque ustedes me enseñaron a ser hombre, yo también estaría llorando. El primero que me agarraría para el hueveo sería el cartulino. Pero sabéis que me importa una hueva. Porque me duele que se vaya. Me duele que se vaya más todavía así. Para sacar adelante un pobre y triste pendejo que le tiene miedo al fracaso. Y que en vez de agradecer, se pone a cuestionar de que no le preguntaron no sé qué opinión. Cuando lo único que debería hacer es sacar adelante su puta carrera. Lo único que tiene que hacer es terminar... Oye, ¿tenís fósforo?
A ti te digo. El del gorrito divertido. Te vaya a quemar. Ah. No, gracias. ¿No fumáis? No. O sea, sí, pero no de eso. Muy fuerte para ti. ¿Cómo te llamáis? Agapito. Qué divertido, Agapito. O sea, me dicen Agapito. Me llamo Nelo. Nelo Torino. Oye, está fuerte esta cola. Pero sí, un lucky nomás. Demasiado para ti. ¿Qué estudiáis? Ingeniería. ¿Ingeniería? Permiso, Nelo. Necesito hablar contigo. ¿Qué onda? Oye, primero creo que sepas que yo no tengo nada que ver con tu mina, ¿eh? Somos amigos nomás. Sí, sí, compadre. Sí, sí. Yo... por lo mismo vengo a hablar contigo, porque como ustedes son amigos, terminó conmigo. ¿Qué onda, te la cagaste? No. No, compadre. ¿Hay otro? No sé. ¿Pero algo habrás hecho? Dejé la universidad. ¿Qué? Dejé la universidad. Le dije que iba a ir a trabajar al sur con mi papá al negocio. Pero vos sois tonto. No, weón, si le dije que se fuera conmigo, weón. Pero mejor ella querría terminar su carrera. Sí, ya quería terminar la carrera si no iba ni a clase, weón. Fue tan extraño, viejo. Sabes que estábamos conversando y yo le dije que puta que la quería tanto, que la amaba, que armáramos una vida juntos, que nos fuéramos al sur, que nos casáramos, que tuviéramos hijos. Ella siempre me había dicho que quería estar conmigo. Fue tan extraño. Reaccionó de una forma tan fría, tan distante. Bueno, pero algo de razón tendría, po. No, padre, sí. El problema es que ella... el problema es que ella no me quiere a mí. Ella quería al abogado. Al título. Un título ahí pegado a la pared, te das cuenta. Mira, culiado. Compadre. Oye, les tengo una sorpresita, güey. ¿Qué? Ya, perdón. Historia se la lleva. No, hoy no, vos sabes, vos no sabés tomar. No sabés lo que significa tomar solo, las cosas que compartir. No, mira, mejor es que cuente una buena historia, se toma uno al seco, hacia lo John Wayne. ¡Eso es! ¡Tú me ves la raja! A ver, ya. Yo empiezo. El curco, un jorobado de mi tierra, ¿cachai? Que lo detuvieron por estado de unidad. Y el vos se defendía. No, guarde el cabo. Mire que yo soy amigo de mi capitán Rodríguez. Puta, y los hueones se contenían de darle a pateadura, ¿cachai? Nadie sabía qué hacer. Y bueno, entre tanto y tanto, guarde que yo pueda hablar con mi capitán Rodríguez. Y puta, de repente ya no se contuvieron y dijeron, ¿quién es el capitán Rodríguez, po? ¿Ya? El capitán Rodríguez, pues. De la primera compañía de bomberos de Talca. Se salvó de la pateadura. Y sacaron la cresta, y ya, yo sigo. Vamos. Hablando de mi tierra, Sotaquí. Un día salió un muchacho con 18 años
a estudiar ingeniería. Igual que vos. Venía cargado de sueños. Y estudió todo lo que pudo y sacó el primer año. Se hizo un muro de... ¿De cómo le dicen ustedes? De ilusión. ¿Muro de ilusión? ¡Ah! ¡Qué mamá! Pero no solo las de él, sino también las de su papá, las de su mamá, las de sus hermanos. Y bueno, las de toda una ciudad. Toda una ciudad como Chillán de Agapito, Bulnes del Cartula, Talca de Patoso, Puerto Montt del Sapo, Coquimbo de Mauricio, Antofagasta de Chalón, Iguara de Pancho, Panchito de Iguara. Tratando de rescatar lo mejor de la experiencia. A punto de tomar maletas para volver y mostrarse un año más triunfante. Bueno, lo que quiero decir es que conocerlos a ustedes fue lejos lo mejor que me ha pasado. El haberlos conocido a ustedes y a tantos otros que quedaron en el camino. Salud por ellos, pues. Salud. No por eso vamos a dejar de tomar, ¿o no? Salud, ¿eh? Lo que quiero decir es que los que quedaron en el camino también son parte de mi vida. Y por ellos quiero pedir un minuto de silencio. No nos volvamos melodramáticos. No es que yo no sé llorar. Ya está, me voy a hacer llorar. Es bueno empezar alguna vez, por Cartu. Go, 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 go!
encarnar la frontera del bien y el mal. Es frágil, hazme caso, defiende menos que mil fronteras, juntas de éxito y fracaso. No puedes llegar con las manos vacías, tú lo sabes bien, no puedes perder. La luz no se apaga más, escucha, los hombres no deben llorar. El lugar de pensar, mejor ejecutar.